partes del corpúsculo renal. Está compuesto por ovillos capilares y... Oh, bueno, el glomérulo es esto, lo grande aquí. El corpúsculo renal, que es lo que es un, el glomérulo lo está formando, también está formado por la cápsula de Bowman. Que la cápsula se divide en dos, capa parietal, que es donde se encuentra el epitelio plano simple, y la capa visceral, donde se encuentran los podocitos, que es la célula. Aquí, bueno, esta de acá separado es la capa parietal. Y todo esto es la capa visceral. Y podemos ver unos conductos. Bueno, ahora vamos a explicar lo que son los conductos renales, que son los que conducen la orina. Bueno, para empezar tenemos la pelvis renal, que en este esquema está indicada la parte más clara. Este da salida al ureter y a los cálices mayores y menores. Conforme va el camino va hacia el ureter, presenta el tejido que está ahí, es el transicional, y presenta varias capas. Conforme va saliendo, van aumentando, como lo podemos ver aquí en las imágenes. Bueno, espera, lo después sigue el ureter, estos son dos, miden aproximadamente 25 centímetros. Y pues este tiene como función conducir del riñón a la vejiga, a la orina. Este tiene tres capas: la capa mucosa, la capa muscular y la adventicia o fibrosa. Bueno, el epitelio, igual que la pelvis renal y la vejiga, tiene el epitelio de transición o llamado ureterio. Esto tiene la capacidad de cambiar su morfología. Cuando está distendido es cúbico y cuando está no distendido es plano. Cabe recalcar que sirve para evitar el paso de agua, iones y moléculas entre la orina y los tejidos. Bueno, aquí tenemos una imagen de lo que es el ureter. En la E, que es esto de aquí, tenemos el epitelio de transición, que como aquí se ve, están pues cúbicas, entonces no está distendido. Y después tenemos la capa del tejido conjuntivo. Aquí tenemos la capa muscular interna, que esta se divide en dos subcapas, que la primera es la circular externa, es la que está más cerca de la luz, y la longitudinal interna, longitudinal interna, que es la que está más cerca de la luz, y la circular externa, que es la que está después. Después tenemos la capa muscular externa, que es esta de aquí, y al último pues, la capa adventicia. Y pues, esta era con función de Mason, pero aquí hay una de Matosina y así. Anatómicamente, tenemos al riñón y abajo está la pelvis renal, luego le sigue el ureter, luego le sigue la vejiga y la vejiga es la que va almacenando la orina. Y la orina contiene capas como los demás conductos, son cuatro capas. La lámina propia de la vejiga contiene tejido conjuntivo denso, regular y colágeno, aunque ahí en las imágenes no se ve. Bueno, eso tal vez es. Y la capa adventicia, que es la más externa, o sea, aquí es interna y es el externo, la capa adventicia sería esa parte, y es tejido conjuntivo denso, regular y fibras elásticas y colágeno, es esa parte. Ese es el epitelio, que tiene el epitelio de la transición. De la transición y es la capa mucosa. La capa mucosa tiene. ¿También? Sí, perdón. Sí, la capa mucosa es la capa donde tiene el epitelio. Y el epitelio que hay en la pureta, la vejiga y. Tiene el epitelio de transición. Aquí se ve que los núcleos no están formando capas como tal, sino que son como que irregulares. Bueno, cabe recalcar que conforme van avanzando, pues digamos, en el sentido de la orina, van aumentando las capas de epitelio transicional. En el caso de la vejiga, aquí no lo pusimos, pero también tiene una capa muscular que se divide en longitudinal interna, longitudinal externa y la circular media. Exactamente, que está por aquí.
O sea, tiene tres capas. Subcapas. O sea, la capa es muscular y luego se divide en tres. Y aquí es cuando está como sin orina, por así decirlo. Y cuando tiene orinas, eso se extiende. Y el epitelio cambia a plano simple. Okay. Y pues esa misma tensión de Mason, pero en el anterior, creo que sí, esa de arriba sí es de la tensión. Sí. Después de la vejiga sigue la vejiga, que es una terminación, bueno, es un tubo que viene de la vejiga y que la uretra transporta la orina, aunque va a ser diferente dependiendo del sexo. Si es en el hombre, yo encontré que se puede dividir en tres etapas, dependiendo de la función anatómica. Si está más cerca de la vejiga, o sea que está cerca de la próstata, se va a llamar uretra prostática. Si está pues en el medio, se va a llamar membranosa, y está más cerca del pues del conducto para salir, se llama peniana, que es básicamente pues el resto del pene. Y las diferencias entre los tres, bueno, entre a lo largo del conducto, es el epitelio. El epitelio que va a revestir al tubo, que es la uretra, se va a hacer primero cerca de los vejigas, va a ser transicional. En la membranosa va a ser cilíndrico certificado o pseudo certificado, que es la parte. Y el resto, que ya decía el pene, sería cilíndrico. Igual, es igual que esto, solo que al final está revestido con regiones de plano certificado. Y ellos son tinciones de Mason. Eso no me gustaron porque realmente no puedo ver muy bien la célula. Pero y aparte sale lejitos. Se supone que esta parte profunda es el epitelio. Y ese es un corte transversal porque se puede ver. Y se supone que aquí es la capa. Bueno, este es el epitelio. Esta es la capa que le sigue, que es de tejido conjuntivo denso irregular. Y por acá tendría que estar la dermis. Y la femenina solamente es un conducto muy corto que solo se revisa del epitelio. Planes certificados con regiones de cilíndrico todo certificado a lo largo de ese tubito. Y la diferencia entre los dos en función es que la uretra masculina transporta harina y también parte de semen, cuando hay color. Y las mujeres solamente pueden transportar harina. Esas son otras tres. Esa es de la uretra femenina. Y ese es el epitelio, aunque está colorado diferente. Se supone que es un maldito epitelio cilíndrico, es certificado, y eso es tejido. Y las fotos. Eso sí les entiendo. No me gustan esas fotos porque realmente no les veo. No sé, como son muy de lejos, pues no les veo mucho. Pero tengo fotos de cerquita.